últimamente no. Ahora estoy haciendo en Mixer. Y en... No sé por qué no me está cargando. Sí, en Mixer... Ya, dele a. ¿Por qué era los dos? Dele usted. Ahora soy yo. Es que es el primero que le da. ¿Qué? Se me olvida. ¿Aquí es B? Sí, porque es que ya en Nintendo es de este lado. ¿Y yo cómo lo puse? ¿Cuánto? Ayer estaba dando a 200 y apenas llegaba de 2 o de 3. ¡Tanuki! ¿Es con...? Tiene que apretar este, pero si usted lo aprieta se sale una vara rara. La que yo tengo, la combinación es muy buena, lo malo es la llanta que le cuesta derrapar. Estaba hablando con una gente que hace $40 al mes en Twitch, solo en Twitch, y el Mixer hace $20 al mes. Solo lo que le paga la plataforma. Mal puede ser. Usted. Un juego con buena historia que usted le. Si usted quiere, pasa. Es Zelda Breath of the Wild. Oh, no sé si usted gusta los Zelda, nunca lo he visto. Pero. Sí, es que Zelda solo es de una persona. Es que Randall tiene un Zelda todo raro. O sea, yo descargué el emulador y luego el juego. Él descargó una combinación de los dos que no puede cambiar ni mejorar ni nada. En cambio yo puedo mejorar el juego. Sí, pero ¿qué es eso? Y la he visto. No me estoy muriendo tanto para ver Crafting Racer. Hay un montón de gente jugando Crafting Racer y hay torneos y de todo. Dicen que si sale de computadoras hasta el otro año. ¿Solo tiene 6 monedas? Tiene que agarrarlas para que el carro vaya más rápido. Entre más monedas, más rápido va el carro. La velocidad máxima son 10 monedas. Cada moneda aumenta un poquito la velocidad. A veces uno dice, pero este carro, ¿por qué va más rápido que el mío? Y es porque ya más monedas. No crea, yo me imagino que los próximos Mario Kart que salgan va a ser este con más cosas, como sacaron el último Mario Kart, que es este con más cosas, que se llama Mario Kart Deluxe. Este es Mario Kart 8 y el que sacaron es Mario Kart Deluxe.
que es este con un poco más de pantallas, de personajes y de ítems. Prácticamente parecen como si de este Mario Kart con DLCs. Le mejoraron un poquito la resolución. Tiene que rapar para agarrar turbo. Tiene que rapar con este. Aquí sí, si usted no es rapa no gana. Yo este Nintendo Wii no me gustaba los controles. En Switch uno puede jugar como en Wii, moviendo los controles, o como este. Se puede ir derrapando. Y si choca, da turbo. Y si usted se pone atrás de alguien que va rápido, usted agarra turbo porque el madre corta el aire. ¿Usted sabía eso? Uy, no. No, ya me... Yo pasé de cuarto por un... Caparazón azul. Pues ya me recuperé. Cajas. O me las quitan, entonces voy también se puede decir. ¡Ah! Me dieron el corazón. Sí, ese para lanzarlo. Para lanzarlo usted tiene que raro, se me pegó mixer. Tiene que cada vez que da vuelta como en 8 las chunches, cada vez que está al frente suyo, el que aprieta es el que sale. Se pegó mixer. Ah, no, el celular fue lo que se pegó. Estoy transmitiendo en Twitch, Mixer y YouTube. Facebook no. Sí. Y tengo que ver si puedo transmitir en nombre al mismo tiempo. Necesito una cuenta PayPal para poner que a los que les gustan que donen. Igual para que sea producto. No puedo porque Facebook me pide plata cuando quiero hacer una transmisión, digamos, colectiva. Y aparte, es otra cosa, pero digamos, yo uso una todas las aplicaciones para promocionar en directo varias páginas, ¿verdad? Es gratis, pero depende del canal, cobra y Facebook cobra. Aparte que Facebook cobra, queda más borroso el video, no sé por qué. En Facebook queda más borroso que en Twitch o que YouTube. Usted ve un video, el video de A Way Out, el primero que hicimos, quedó súper borroso, ni se ve, cuando uno lo ve en la computadora. Sí, como que comprime el video mucho. Lo que voy a hacer es descargar los videos de Twitch en buena calidad y luego cargarlos a Facebook. Y poner visiten la página total. Okay.
con los que estaba hablando son ticos y no tienen tantos seguidores en Twitch, pero ya tienen bastantes, o sea, más que yo. Tienen 1200 seguidores. ¿Cómo sabe? Ah, no, me estaban preguntando a mí, los que me estaban viendo. Porque de, como uno está en línea, cuando se meten a veces uno le preguntan, mira esto, no sé qué, o ve el juego, o yo hago esto. Ya llegó, Titi Gamer, ¿cómo estás? Puse una partida de Mario Kart. Ya que entre. ¿Ves? ¿Y qué? ¿Qué hora es en México ahorita, Titi Gamer? Aquí en mi país son las 9:50 de la noche. Yo de Costa Rica, ya saben. Antes estaba hablando. Mi primer seguidor de Mixer es. Ahí, turbo. Esta pantalla sí me gusta. Me interesa mucho el modo. El modo que pusieron de batalla. Sí, pero en Mario Kart Deluxe. Vea, si yo consigo una Nintendo Switch, los juegos que compraría sería Crash Team Racer, Mario Kart, Smash Bros. Sí. Entonces te puedo jugar, pasar de Mario Kart a Crash Team Racer. Claro, o sea. Pero es que son diferentes y son buenos los dos. Las 10:50 son en México. Pero vieras que Mario Crash Team Racer se ve más feo que Play 4 en Switch. En Switch en PlayStation se ve mejor, digamos, o en Xbox se ve mejor. Y porque tiene más potencia la consola. No tiene mala potencia, lo que pasa es que voy a comparar el tamaño de un PlayStation 4 con una Switch. PlayStation 4 puede tener más potencia por tamaño, pero J Switch es portátil, entonces compare en YouTube, hay videos que ponen a comparar la versión de Switch con la versión de PlayStation 4. Tengo los controles igual a como se juega en Wii U y en Switch. Estoy jugando en emulador ahorita. A veces soy medio pirata. Por decir que no siempre. O toda la vida. Pero sí, estoy jugando en emulador de Wii U. Emulador de Wii U en PC. Que en realidad ya está súper optimizado. Y de hecho esta versión de emulador, yo la tengo desactualizada. Ya salieron dos versiones mejores. Que van más fluido todavía. El emulador de Wii U
pone el juego a una resolución mayor a como se ve en Switch, aunque usted no lo crea. En Wii U llega a 720 y aquí está jugando, jugando a 1080, incluso puede poner a 2K, 4K. Vamos a ver. 150. Peach es una de las más rápidas, ¿tú sabías? ¿En serio? Sí. Cambio las llantas por las que yo tengo. Son rápidas, pero vieras que para derrapar cuesta mucho, pero sí derrapa. Y agarre con 2 GB de RAM en PC. Yo creo que sí. Bueno, no sé, es que el emulador, usted está corriendo emulador para luego correr el juego, no solo está corriendo el juego en la PC. Entonces no estoy seguro, pero fijo con una de 4 GB lo corre. Pero ya para eso mejor descargas el PUBG Lite, que va mejor que el emulador. Ah, bueno, me estás preguntando el PUBG Live, perdón, pensé que era el PUBG Mobile. Vieras que no, el juego corre con 4 GB de RAM, me parece. Y eso sí, ocupas por lo menos un i3 viejo, te corre el PUBG. Con un Pentium nuevo quizás lo corra, no estoy seguro. Sí, lo puedes correr, ahí le damos. Yo cada rato paso haciendo directos. Ayer pasé haciendo directo toda la madrugada del PUBG Live. Yo ni me estoy forzando. Vamos a ver. Las vacas. Tengo cero personas viendo. Y el mixer. ¡Hola, la nona! ¡No vas a pasar bien! ¡Bitch! ¡Ish! No, no es. Pues sí. No vi. Yo buscando el celular donde estaba y lo tenía aquí. Sí, de todos. He visto, o sea, cantantes, o sea, gente famosa, están haciendo poner una computadora con dos pantallas y toda la barra para jugar. Todos los PUBG, ¿sabes por qué? Porque ese es el país donde creó el PUBG. ¿Qué fue? Sí. O Taiwán, no me acuerdo. Creo que Corea. Salen primero ahí y luego salen acá. Que ese juego es competencia, compita contra 100 personas. Gana el mejor de 100. El que tome mejores decisiones para sobrevivir en la isla. Tipo Juegos del Hambre, maratones. Está en móvil.
Y él se juega en móvil y yo juego aquí en computadora. Y como el Fortnite, ella juega en móvil. Yo juego en celular a veces. Pero para hacer directo me gusta más desde la compu. En el Deluxe ponen un fantasma y todo. Y ponen ítems nuevos. Y puede andar uno o dos cosas al mismo tiempo. El fantasmita lo vuelve invisible a uno. Sí, es un pulpo. Mucho derrapar esta pista. No, y el Crash Racer viene con mucho derrape, igual a este. Sí. Y viene con un derrape más difícil. Creo que el Crash Racer se puede derrapar. No. No. No, que yo sepa no. El derrape Crash Racer tiene tres colores. El color rojo es el más fuerte. Y si se pasa el rojo, el carro como que se quema. Y depende del color, usted agarra un turbo diferente, más potente. Entonces, gana a veces el que haga los mejores derrapes. Ya se fue mi seguidor, o ya volvió, no sé. Ah, veo a alguien, pero no sé si es él, si es Titi Gamer. Siempre va de primera, es una de las que más cuesta. A ver cómo me la pego. Ah. Aquí no importa si se mete debajo del agua. No, porque el carro es... Es Transformer, se transforma. Se transforma como en submarino, no sé, le sale un hélice ahí rara, una turbina. No es como el Mario Kart 7 era, o Wii. Mario. El 7 era el DS, ¿verdad? Es que el otro era solo Mario Kart Wii. Sí, ¿verdad? Véame a mí, donde me mete bajo el agua. No pasa nada, le sale una turbina. Más bien, si usted se mete bajo el agua y donde van estos cerritos, usted brinca y tira turbo, ya. Bueno, aquí no. Pero... ¿No ve que el carro le sale en hélices? Bueno, le sale como un parapente para planear y le sale la turbina para el agua. Y las llantas se vuelven como magnéticas, no sé. Ajá, se come a los malos y... Bueno, a los malos no. Sí, le agarra turbo. De mis sitios favoritos, la planta piraña. Le da turbo a uno, se gorrea a todo el mundo y le quita los estorbos de camino. Claro, solo si en ese momento la madre hace morder. Quitó la estrella, ¿verdad? Es que si choca con la estrella, se la quita. Tengo 11 visitas. Antes no tenía nada.
de ayer a hoy un suscriptor y 11 visualizaciones. O sea, que tengo que quitar la foto. La hice cuando tenía Xbox 360. ¿Cuándo te usé Xbox? 2015, 2014, ¿no se acuerda? Yo jugaba Alan Wake y Gears of War. Y luego lo vendí. Lo vendí para mi cumpleaños. Lo tuve como... como 7 meses, 8 meses. Me costó 60 mil con un juego y dos controles. Y en aquel momento, en el 2014. Ahora no vale nada. Y con la plata me compré un drone. Pero mira cómo soy el amo de Mario Kart. Creo que me estresaba chocar con los carros, y luego cuando uno estaba recuperándose un choque majado, venía otro carro y le pasaba por encima. Vieras que en Wii al final a mí me gustó el Mario Kart, pero porque jugaba con controles de GameCube, ¿usted se acuerda? Yo tenía controles de GameCube, los conectaba al Wii y jugaba Mario Kart, riquísimo. Fui yo. Me quedé poquito, ¿verdad? Yo le desearía por lo menos 2 segundos más a esa planta. Vamos. ¡Yeji! Ay, esto no se queda fijo como yo pensaba que se iba. Pero por dos rojos. También hay de celular por dos rojos. ¿Te consigo una? Ahí las venden en San José Centro en dos rojos. Pero es que yo no tengo ningún lugar para ponerlo. Ni en el borde de la cama. El borde de mi cama es igual que el suyo. ¿Y en este? Es igual que el suyo. ¿Y pero aquí se prensa? Puede ser. Es que este no lo prenso ahí porque es más pesado. En cambio... ¿Cuál? ¿Fishes Rapid? Sí. Es que yo este juego lo pasé a la izquierda derecha.
Es que yo este juego lo pasé en Wii U y lo pasé ahorita cuando lo instalé y se me olvidó el orden, digamos. Juego. Hay otra cosa que me acordé del Wii, es que no me gustaba usar mucho la moto. Sí. Pero las motos las quitaron porque tiene una desventaja ante los carros de levantar la llanta y agarrar un turbo. Por eso las quitaron en este Mario Kart, era muy desnivelado. Pero no. No, porque son cuadraciclos así, ¿no? Bueno, no sé. Pero yo nunca las he visto levantar la llanta, creo que ya no hacen eso. ¿Sí? No sé por qué lo ponen después de 150, no sé si porque es de espejo. Se supone que sí. Y me golpearon. ¿Y eso? ¿Qué estaba jugando Tomb Raider ahorita? ¿Y qué? En realidad no sé cuál de todos. ¿Pero qué le gusta? De la... Por ser este de época, o sea, porque se va en Francia y en 1800. Es que son muy pocos los juegos así. Entonces, o sea, eso de época, historia, me atrae mucho. Todos los juegos de historia tienen o algo difícil o algo supersticioso, como de miedo o cosas así. Es que siempre las cambian, no pueden ser iguales porque vuelven a aburridas. O sea, si tiene cosas parecidas, pero no nunca van a ser 100% iguales. A ver si mi caparazón verde le pega a usted. No. Mira este atajo. Vieras que un Nintendo Wii sí se derrapaba. Sí, pero no tenía turbo, pero se derrapaba para poder doblar más fácil.
De rapar más bien es ayudar a doblar, ¿no? Me pasó en la última vuelta. Sí estaba en Wii, pero era un castillo diferente. Pues ahora empezando en el directo. Me gustaría que se mejorara el internet de subida de acá a la casa, no el de descarga, sino el de subida. Apenas tenemos como 2 megas de subida, usted sabe. Que nos llegara a 5 megas sería un éxito. Podría subir a videos a 60 cuadros o Full HD. ¿Qué? ¿Una bomba de cuáles? ¿Caparazón azul? Que volvía cuando Dragon Ball jugaron Mario Kart.
Y Trunks le tiró un caparazón a Bills. Sí, es que siempre van atrasados porque tienen que irse a internet. Apenas van terminando ahí. Eso me da chance de capturar un momento aquí en la aplicación que me gustó. Ya, turbo. No hay pista que no sea derrapar. Vamos. Tira lo loco. Vieras que si usted no apuntó en la primera, usted se alinea atrás del mae, el boomerang cuando se regresa se alinea también con usted, entonces le da el mae. Ay Dios, por estar viendo. Una vuelta. Ahí empezaron a gobernar. No, banana de mierda. Creo que eso no lo voy a ganar. Puede que sí. Y sí, le gané. Hola, tengo a alguien viendo en Twitch. Qué emoción, casi nadie me ve. Vamos a ver. Si pueden seguir mi canal sería un éxito rotundo. ¡Tanuki! ¡Tanuki! De, lo que hago normalmente son directos de PUBG, pero de, también streameo cualquier tipo de videojuego. Depende de mi situación, no sé, mi estado de ánimo. Pero normalmente es PUBG, Battle Royale. Me gusta mucho Mario Kart. Estaba pasando juegos de historias como el Dead, ay, ¿cómo se pronuncia? Dead Space. Tengo que seguirlo.
También estoy pasando el de Witcher, pero no, no lo he vuelto a jugar. También me gustan los juegos tipo Paladins, que es gratis. Luego muchos juegos free to play. El World of Tanks también lo juego mucho. Que ya se me fue. Para. Me gustan mucho los juegos de competir contra la gente, más que todo. Últimamente no juego muchos juegos de historia. Antes, cuando no tenía internet, sí jugaba muchos juegos de historia. Estoy esperando que salgan los Halo, esos sí los paso. Y el Gears of War 5 también. Esa historia también. Estoy pasando todos los Gears. El Resident Evil me falta pasar el 6. Así me agüé todo, lo estaba pasando en la compu. Y llegaba una parte y jugaba como 2 horas y no se guardaba. Y lo volvió a pasar y decía ya lo guardé y me metí al juego y no se guardaba. ¿De qué está hablando? Ah, pero era solo disparar. Pero al mismo tiempo, si era disparar el Dark Side Chronicles, pero es que ese era que el bicho caminaba solo y uno solo disparaba con la pistola, bueno, con el güey como haciendo pistola. Si sí, el Dark Side Chronicles. Ahora que lo piensa, aquí sigue la pistola de Wii. ¿Dónde llegué a vender? Pero eso no es pena ni vergüenza, es costumbre, Kari. Pero ese es el futuro, ahora, anciana. Un muchachito. Si usted es un muchachito, yo soy una bebé, entonces. ¿Usted se ve parecida a mí físicamente? No me haga reír. Lo más que nos pueden calcular son 2 años de diferencia. 20 años de diferencia. 20 años, sí. Ah, pobrecitos, están ciegos. Oh, cayó una banana que puse. Vamos, vamos. Este tanuki. Mario Colito le decía yo cuando salía como tanuki en Super Mario World. ¿Sí? Mario Colitas. Mario Mapache era. Pero a veces le decíamos Mario Mapache cuando no sabíamos qué era. Pero luego escuchaba a muchos compañeros de la escuela decir Mario Mapache. No, Mario Colitas, perdón. Y una vez le decíamos Mario Mapache. Y ahora que ya uno sabe es Mario Tanuki. Sí, ¿verdad? El Mario con colita. Además, yo aprendí a que sabía que se llamaba Tanuki hasta que jugué este Mario Kart. Tanuki es un animal en Japón. Bien, ¿me pegué a alguien?
pero si sigue jugando así, algún día va a llegar de quinto, de cuarto, a ver. Solo es práctica. Ah. Ah. Casi me pasa. Tengo más visitas, pero nadie me quiere seguir. De hecho veo que a veces hay 2-3 personas viendo el directo en Twitch, pero los seguidores no aumentan de 5. No. De hecho en Twitch yo puedo poner música de YouTube. Cualquier video de música. ¿Tú sabes? Tampoco. Por eso yo cuando lo estaba haciendo en Facebook yo me quedé como que, ¿por qué me lo banearon? Y con esta aplicación de Omblet usted puede hacer de Streamlabs. Porque usted se pone a ver un capítulo. Pone o la cámara del celular o pone la cámara de la computadora o lo hace desde el mismo celular o lo hace con el mismo celular con la cámara y entonces usted pone una ventanita donde se vea la cámara y el resto de la pantalla usted ve el capítulo o el programa y las personas que lo están viendo comienzan a comentarle la reacción, entonces usted si no sabe qué decir, conversa con ellos. Pero al principio sí cuesta un montón que la gente se meta. Pero fijo, sí pega, ¿sabe por qué? Usted vio lo que yo le enseñé a usted antes. No había ni uno solo en español. Entonces a veces el idioma ayuda mucho. Si no hay en español. ¿En qué plataforma? ¿Cuál stream? También Mixer, Mixer se fue. Usted hace esto que hago yo y manda en Mixer y manda en Twitch al mismo tiempo, al mismo video. Solo se hace un perfil en una página. Que retransmite. También, pero eso lo puede hacer en YouTube también. Okay. Dar clases. Tutoriales, como el alfabeto y todo eso. Ajá, sí, pero también cómo fue que uno empezó, cosas así. Usted hace un directo y pone, todos los que están suscritos y me escriben ahorita, les escribo cómo se escribe el nombre en japonés o en coreano. Esta sí la reconocía. Pero en Donkey Kong era muy fea, ¿verdad?
Ah, oh, eso sí, eso era una de las cosas que yo reclamaba en este Mario Kart. Que quitaron a Diddy Kong. ¿No se acuerda que en Wii U? Ah, pero para escoger. ¿Sí? Ay, la... How dare you? Le quitó la estrella. Yo creo que no voy a ganar esto. Ah. Me quedé cuarto. No, no la gané. Piriririm, piriririm. ¿Esta es la última de la copa? ¿O sí? No sé. Sí. Sí. ¿Quién? Es que les quedan muy pequeños. Y ahora hacen los controles así con el joystick, como sin goma. Quiero jugar otra. La pongo en 50 para que pueda ganar. A ver. Y aún así no creo. ¡Tanuki! ¡Tanuki! Es que mi combinación de carro y Tanuki es una combinación del sueño. Esta. Combinación del sueño. Ahí para los que me están viendo, si pueden seguir mi canal para apoyarme, sería un honor que me sigan. Tratando de mejorar en directos, hace poco empecé. Ahora. Vamos a ver. Manda huevo, aquí tiene que quedar de segunda por lo menos. Mira, 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 mira cómo gano. Jo, jo, jo. Yo creo. Yo me estrego.
Ay, Dios, por estar viendo. Por estar viendo otra cosa. Mira, protegido. Para papá. Mir, tengo un Luigi. Ay. Se protegió del caparazón con la banana. Sí. Sí, le iba camino a darle, pero fue donde se soltó la banana que le dio la banana. Es que era un caparazón verde, no le salía. No, pero igual el caparazón le pasó por delante. Era otro. No, porque se reventó atrás del banano, no le puede pasar por delante. Oh. 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 Me ha dolido. Vea, yo estuviera mordiéndome. Mini atajo con rampa. ¿Y dónde sacó el caparazón? Azul, que anda rojos. No, alguien lo vio. No puede ser. Casi no llegó a segundo. Tenía un Wario al frente. Vea, el Wario. Ahí. Sí, este no lo agarró. Ve que tiene una turbinilla atrás. Pero cuesta más. Tiene menos tracción. Hola. ¿Viste un caparazón por acá? Y viera la pantalla música, ¿se necesita la pantalla música? Y era escabo buena. Esta pantalla estaba en Wii. Sí, pero era diferente, era como por arriba. No. Pero era algo de delfín. O sea, sí, pero completamente distinta. Solo el delfín del hombre.
llegué a la meta. Me dio vista hacia todo el mundo. Yo no entiendo, yo puse en el emulador que me saliera una barra de comentarios si alguien me comentaba y no me sale. Lo que se me había dicho, que le salió uno todo mezclado. Y también quién se conecta, el nombre y la persona. Pero solo en Twitch se puede. No sé si en Mixer y todo eso también. Esta es la de música. Cómo se ve el piso cuando uno pasa, se alumbra. Una de las pantallas más bonitas. La música se escucha bajito, no sé si es el parlante. Dos caparazones, manda huevo que no le alcance. Ah, el rayo le quitó el caparazón. Cuando va adelante uno solo le dan esas varas. Pero se me acaba antes de alcanzarla. Usted tiene. Ay, tiene más monedas que yo, con razón no le alcanzo. Bueno, así no le alcanzo todavía. Pero ya estamos más parecidos en moneditas. Puede ser. Uy, esta en Wii yo sí la odiaba. Una que es de nieve. Que había un guindo. Y que había una parte de ella que era como con rayas rojas, que... No, pero era esta, en específico.
sí. Sí, pero era una parte de nieve donde era como esquiar y tenía como rojo, pedazos rojos en la nieve, como rayas, porque era que la nieve lo tapaba uno y se ponía lento. De aquí derrapar se va mucho. ¿Cuál es? Ahora todos los animes del 2010, 2012 son viejos. Para mí viejo es que usted me saque algo de los 80, 90. No, pero uno ve los Caballeros del Zodíaco, son viejos. Y Dragon Ball es viejo. Dragon Ball es de no tiene nada que ver, es viejo. Dragon Ball lo hicieron antes de que yo naciera. ¿De qué está hablando? Dragon Ball lo hicieron en los 80. No, los 60 no. Los Caballeros del Zodíaco lo hicieron también en los 80. No, Dragon Ball lo hicieron en el 86. Para el 93 estaba Dragon Ball GT, 93, 94. Sí. Y Dragon Ball Super lo hicieron para el 2015. Es que 2014 lo que están anunciando era la batalla de los dioses, la película. Ay, tenía tres espectadores. Las gráficas es lo que uno dice que tiene por el tipo de gráfica. Full Metal Alchemist es viejo. Sí, pero es por el tipo de gráfica, porque no está ahora todo así como todo high. Pero es digamos, como. Tirarle otra.